y porque hay que instalar estos temas, que aparentemente muchos creen que no son significativos para el ejercicio del periodismo, pero las mujeres que ejercemos el periodismo sí nos damos cuenta, y yo creo que muchos compañeros también, muchos colegas, muchos periodistas hombres se dan cuenta también de que llevamos tremendas desventajas, sobre todo en esta época de extremada violencia, y que se nota no solamente cuando uno sale a hacer trabajo de campo, cuando está en la calle, cuando está con una fuente, sino hoy eso se ha amplificado muchísimo con las redes sociales, detrás de las cuales muchos se mimetizan o muchos se ocultan detrás del anonimato y realizan verdaderos linchamientos de periodistas, y más cuando se trata de periodista mujer. Atacan la vida privada, extorsionan, amenazan, vedada o directamente, y es por eso que me parece fundamental partir de una investigación para demostrar con datos confiables y datos verificables de que es un problema que está instalado en la sociedad y sobre el que tenemos que hablar y encontrar la manera de protegernos, o por lo menos de mitigar en cierta medida los efectos de esta violencia, que hace que muchas probablemente estén pensando hasta qué punto merece la pena, por ejemplo, realizar periodismo de investigación o exponerse tanto, entre comillas, si al final las perjudicadas resultamos ser nosotras las mujeres periodistas. Pero yo les digo a todas que por encima de eso, nuestra tarea es fabulosa, y lo que tenemos que buscar es, en cierto modo, de protegernos, formar redes y ver qué tipo de prevenciones podemos tomar para, bueno, por lo menos para seguir adelante y no desalentar nuestra tarea, no sentirnos tan atacadas.